están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México que tiene el propósito de compartir conocimiento. Espero que estén muy bien, que por sobre todo que estén sanos, ¿no? Me da mucho gusto verlos, sobre todo Enrique, que se acaba de vacunar, que sigue sano, todavía sobrevive, ¿no? Aunque ahorita se paró, sobrevive un día más ya vacunado. Y bueno, también, como vieron, pusimos algunos promocionales del Diplomado de Comercio Exterior, Aduanas y Fiscal y de Cumplimiento, que va a tener 20 módulos. Iniciamos en 2 semanas, el 5 de marzo. Algunas personas nos han preguntado si vamos a dar facilidades de pago, algunas becas. Yo los invito a que contacten a Magda o a tlc@tlcasociados.com.mx, en donde más vale preguntar. La verdad es que estamos buscando, ¿no?, realmente compartir conocimiento, compartir pues el conocimiento. La verdad es que está muy interesante. Son 20 módulos, son 140 horas. La verdad es que Octavio y yo estamos muy emocionados porque el que sea en línea nos permite que conferencistas a nivel nacional de primer nivel, con muchísima experiencia, puedan estar y compartir su conocimiento. Y bueno, el tema del día de hoy ha sido muy socorrido. Yo creo que el maestro Ricardo no me dejará mentir, que tuvimos muchísimas consultas, hubo muchísimas dudas de nos hablaban para preguntar de cómo y cuándo se debe generar un CFDI de traslado, cómo les afectaría si no se usa, etcétera. Habían muchísimas consultas. Entonces, el tema de hoy es CFDI de traslado en operaciones aduaneras, cómo evitar errores en la operación. Y para esto, invitamos a nuestro querido maestro Ricardo Méndez Castro, como siempre, y ya es costumbre hacer un trueque con nosotros. Hola, Richard, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal, vista Miguel, doctor Máximo? Aquí para escucharte, como siempre. Aquí está, ya con Octavio. Ah, yo dije, no me vas a saludar. Está bien que estemos en el mismo grupo, pero no te habías conectado. ¿Cómo? Eres de casa, Enrique, hombre. Enrique no está, yo a ver si tiene el permiso. Sí, de ese tigre de bengala blanco allá detrás. Okay. Ahorita vamos a ver dónde está. Yo creo que hay que subirlos. Pues tienes bastante asistencia, ¿eh? Ya van más de 150 personas en el Zoom, más los que están a través de las redes sociales. Agradecemos a Concanaco Servitur, que siempre está al pendiente y transmite esta información con contenido relevante para el sector terciario. Y pues, Richard, te queremos. Oye, ¿ya viste que sacaron el tema? Te subí la opinión por parte de la Confederación de los Decrementables. Muy, muy interesante. Ya había respondido varias de esas dudas en un artículo que compartimos aquí, a ver si al final nos haces algún comentario. Pero pues adelante, que hay varios que se subieron porque quieren saber. Ricardo al final va a saber de qué es. Él sabe de qué fue lo que le subí, y creo que los agentes aduanales tienen el boletín que sacó Karen respecto a los decrementables. Bueno, Richard, te escuchamos. Atenta. Va. Espérate tu semblanza. Sí. Siempre me reclamo que ya para qué su semblanza. Bueno, ya para qué. Aunque es de casa, no me importa. Ya me la sé de memoria. Es para los nuevos. Los nuevos. Se integran a las. Y sobre todo a presumir su semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad de Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también participa activamente en diversas asociaciones y colegios. Es autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración de Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder de consultoría en TLC Asociados, socio de Trade and Law College, director académico del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas de World Compliance Association. Así que rápidamente te damos la palabra, Richard. Bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Gracias por siempre estar. Ok, voy a compartir. Bueno, vamos a iniciar. Pues el día de hoy les traemos este tema que, pues dado los cambios de,
el 2021, creo que es un tema relevante, pues de actualidad, y vamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo se vincula este tipo de obligaciones, sobre todo con los temas fiscales, incluso con algunas cuestiones administrativas relacionado con, sobre todo con las obligaciones de los transportistas, ¿no? De acuerdo, pues, con la ley también de caminos y puentes y autotransporte federal. En este caso, pues, realmente el artículo 29, que es el que sustenta la obligación para la elaboración de los comprobantes fiscales digitales por internet, de ahí de entrada, pues, el nombre lo dice, ¿no? Es un comprobante, es un documento que sirve para acreditar determinada actividad que se está llevando a cabo, y pues ese comprobante, pues, es en materia fiscal, ¿no? Y aquí, bueno, pues sabemos que derivado de una publicación que reforma al Código Fiscal de la Federación, pues ya sabíamos que iba a tener un cambio importante y que esto iba a entrar en vigor el primero de enero del 2021. Entonces, este dispositivo, pues básicamente su primer párrafo lo dividimos en dos partes, ¿no? La primera es hasta que termina con el punto y seguido, y después del punto y seguido, pues hasta que concluye este primer párrafo. Sin embargo, bueno, pues no debemos de interpretarlos de manera aislada, sino que tenemos que hacerlo de manera conjunta y también pues identificar cuál fue en su momento, pues, los comentarios que se hicieron en el Congreso con respecto a esta reforma, porque ustedes saben que el CFDI traslado, pues desde antes de esta reforma ya estaba contemplado dentro del propio artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, y esto es así porque en este penúltimo párrafo, pues, le da facultades al Servicio de Administración Tributaria, ¿no?, el legislador, para que a través de estas disposiciones de generales, como es la resolución miscelánea fiscal, pues emita toda esta normatividad complementaria para detallar, bueno, pues básicamente cuáles son los supuestos en el cual se debe de emitir estos CFDIs de traslado, y a su vez lo que es estas disposiciones generales, la resolución miscelánea fiscal, pues señala de manera muy particular que también cierta información que debe estar contenida dentro de estos documentos, pues se va a publicar a través de lineamientos que se den a conocer en el portal del SAT. Y esto ahorita, eso que les estoy comentando es importante porque, pues, al final vamos a ver, ahora sí que están muy de moda los mini portales, ¿no? Pues hay un mini portal de lo que viene siendo la facturación electrónica, y dentro de ese mini portal hay una sección en donde se dan a conocer, pues, todos los complementos que forman parte del CFDI de traslado, ¿no? Creo que aquí la incógnita que se ha generado es si desde la perspectiva, en este caso, aduanera, debe de emitirse el CFDI de traslado, y si ese documento debe ser declarado en el pedimento. Recordemos que una empresa, pues, lleva a cabo ciertas actividades y debe de cumplir con una serie de obligaciones, no solamente las aduaneras, sino también las fiscales. Y en ese sentido, pues, es que ahorita vamos a concluir, y adelantándome, ¿no? O sea, es que sí debe de ser utilizado para operaciones aduaneras. No obstante, no hay una obligación expresa por el momento para que esto sea declarado dentro del pedimento. Sin embargo, si esto por una decisión
de la empresa, es decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo declares en el pedimento. Claro que esto es factible de realizarlo, porque antes de esta reforma, o sea, esto ya se hacía, y ahorita vamos a ver un claro ejemplo, ¿no? El primer planteamiento que surge derivado de este cambio es, bueno, pues que si bien es cierto, este artículo 29 señala que se deben de emitir los comprobantes fiscales por internet. Entonces, se adiciona esta parte en donde aquellas personas que, pues, que realicen exportaciones de mercancías que no sean objeto de enajenación, es decir, que no haya una transmisión de dominio, de, en este caso, de la mercancía, porque no derivan de un acto propiamente de enajenación, se tiene que, en este caso, elaborar el comprobante, ¿no? No nos dice qué tipo de comprobante, se asume de antemano que dentro de los tipos de comprobantes, pues si hay de ingresos, hay de egresos, hay en este caso de traslados y de otros tipos, bueno, pues se entiende que al no haber un ingreso, bueno, pues entonces tendría que ser forzosamente un CFDI de traslado, y también pone el supuesto de cuya enajenación sea título gratuito, es decir, recordemos que en el caso del título gratuito, pues es cuando sí transmites, en este caso, el dominio, la propiedad, y haces esa transmisión porque tú ya no deseas las mercancías. Vamos a hablar de una donación, vamos a hablar de un regalo, en el caso de algún tipo de muestra, en donde pues tú, ¿sabes qué? Te lo doy para que tú lo utilices, le estás, en este caso, transmitiendo el dominio, aún cuando no recibas o percibas un ingreso, ¿no? Por eso es que en este caso también el supuesto pues es utilizar un CFDI traslado, aunque también es factible utilizar lo que se le conoce como el CFDI de ingreso aplicando un descuento, que es el ejemplo que vamos a ver. Y obviamente de aquí, al señalar esta parte del primer párrafo en donde indica que se debe solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo, bueno, pues aquí surgen pues dos preguntas, ¿no? ¿Quién debe de expedir ese CFDI y a quién debo solicitarlo? ¿Sí? Entonces, evidentemente, una de las respuestas que inicialmente se atendían es el transportista, ¿no? O sea, es que pues es el que transportista es el que hace también un CFDI de traslado, pero otra interrogante surgía, bueno, pues ¿qué tal si yo soy la empresa transportista? Es decir, tengo mis propios transportes. Eso también sucede mucho en la práctica, que la empresa exportadora, ya sea maquiladora o sea una empresa nacional, ¿no?, que exporta mercancías, evidentemente sabemos que al realizar esta operación puede llevarlo a cabo con sus propios vehículos, ¿no? Entonces, obviamente aquí surgía esta duda, y no fue hasta básicamente el 29 de diciembre del 2020 que se publica la resolución miscelánea fiscal. En esta resolución miscelánea, pues esperábamos nosotros que se aclararan algunos puntos. Y también sabemos que en el caso de las reglas generales de comercio exterior, de manera específica, pues no están homologadas, ¿no? En cuanto a los tiempos, o en algún momento también se publicaban en diciembre, pero después de ciertos cambios, bueno, pues ya traen su propio curso en el tema de la publicación. Entonces hay un desfase en cuanto a los temas, ¿no? En ese sentido, bueno, se publica la resolución miscelánea fiscal. Ahí tenemos que atender a dos disposiciones principales, la 27122 y la 27119. En este caso, la 27122
que ahorita vamos a hacer un comparativo, pues básicamente lo que se adiciona es que para los efectos del artículo 29, que es el que señala que se debe de emitir conforme a las disposiciones fiscales y se debe solicitar, en este caso, un CFDI, bueno, pues queda establecido en esta parte que yo les estoy aquí subrayando, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de la redacción, si bien es cierto, anteriormente pues refiere a la regla 3138 y sabemos que esta disposición pues es la que indica que en el caso de las operaciones de exportación que se realicen con pedimento a uno que deriven de un acto de enajenación en términos del 14 del Código Fiscal, es que se utiliza un CFDI, ¿no? Y ahí sabemos que es el CFDI de ingreso porque pues, deriva de un acto de enajenación, es decir, que hay una transmisión, en este caso, del dominio de las mercancías. Evidentemente, la 271.22 nunca, o sea, ha hecho alusión al tema de la enajenación. Por eso es que una interpretación es que, bueno, pues si nunca ha hecho al tema de la deducción, bueno, pues es que es factible emitir un CFDI de traslado siempre y cuando pues, se realice con clave de pedimento a uno. Y aquí trato de mencionar específicamente esta clave de pedimento porque ahorita vamos a ver qué sucede con las transferencias virtuales, que hay otra disposición muy, muy particular en la regla 4321 de las reglas generales de comercio exterior. Y también hay otra disposición relacionada con los avisos de traslado. Entonces, vamos a tratar de verlo de manera independiente, ¿no? Entonces, atendiendo a, en este caso de las exportaciones, que obviamente ya mencionamos los dos tipos que estamos analizando, ¿no? Cuando no deriva, obviamente, de un acto de enajenación, o en su caso, cuando esta se lleva a cabo a título gratuito, ¿no? Porque evidentemente ya identificamos que una operación que se lleva a cabo bajo el supuesto de que sea enajenación, es decir, a título oneroso, pues de antemano nos queda claro que pues ahí no hay controversia, ¿no? O sea, debo de emitir, en este caso, un CFDI de ingreso. Entonces, una parte también importante es que, bueno, pues ahora hace referencia que se debe de incorporarle el complemento que al efecto dice que publique, en este caso, el SAT. Y el complemento que ha dado a conocer esta autoridad, pues básicamente nos referimos al complemento de comercio exterior que se encuentra en su versión 1.1 en el portal del SAT, ¿no? Aquí vamos a hacer un comparativo en cuanto a la redacción de la regla 271.22 con respecto a la regla 3.138. Si se fijan, en el caso de la regla 3.138, pues habla específicamente de operaciones de exportación con clave de pedimento a uno y que deriven de un acto de enajenación en términos del 14 de Código Fiscal de la Federación. Entonces, estamos hablando de que hay transmisión, en este caso, de dominio. Y este otro supuesto que acabamos de comentar hace un momento, pues aquí únicamente indica que para efectos del artículo 29, primer párrafo, o sea, no me está diciendo parcialmente el primer párrafo, sino todo el párrafo, y sabemos que en ese primer párrafo es donde se encuentra que aquellos actos que deriven de un acto de enajenación a título gratuito o no existiendo enajenación, pues están sujetos a solicitar un CFDI, ¿no? Y de entrada, pues, se deduce que es un CFDI de tipo traslado, no pudiendo ser de tipo ingreso, porque pues no hay un ahora sí que el no se percibe, en este caso, una contraprestación, ¿no? Y aquí, bueno, pues, señala también exclusivamente que debe realizarse con clave de pedimento a uno. Entonces, esto pues delimita
las operaciones en donde se va a utilizar el CFDI traslado, porque ya sabemos que son únicamente, en particular, esta clave de pedimento, y no tomamos en consideración otras hasta el momento, ¿no? Entonces, vean aquí, les pongo el ejemplo muy específico de ese CFDI en las operaciones aduaneras. Básicamente, lo dividimos en dos: la enajenación, que se da a título gratuito, es decir, que si hay una transmisión de la propiedad en términos del 14, porque pues hay transmisión del dominio, y estamos hablando de muestras, estamos hablando en este caso de algún tipo de regalo, un obsequio, ¿no? una donación, porque pues no hay un ingreso como tal por esa mercancía que se va a transferir, y pues deducimos que estamos hablando de operaciones con pedimento A1, porque son las que especifica ahí. Y adicionalmente mencionamos las dos opciones. O sea, el primero es un CFDI de ingreso que se agrega un descuento por el mismo monto para que el resultado nos dé un importe de cero, y adicionalmente declaramos el complemento de comercio exterior. El otro supuesto es realizar un CFDI de traslado más el complemento de comercio exterior, que esa es otra opción que nos da el lineamiento. Aquí hay una parte bien importante del lineamiento que emite el SAT, porque este lineamiento fue elaborado en la última versión que tiene, en este caso en el 2019. Entonces, desde mi perspectiva, estaríamos esperando, a lo mejor, si bien es cierto, no una aclaración por parte de la autoridad, sí un nuevo lineamiento, pues que sea del 2021, en donde podamos en un momento identificar que es obligatorio, o en su caso, que está la opción por parte del exportador de utilizar este esquema, ¿no? El otro supuesto es cuando no es objeto de enajenación, es decir, que no hay una transmisión, en este caso, de la propiedad, como lo establece el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí yo les puse unos ejemplos, ¿no? Pudiesen ser más. Algunos están identificados perfectamente en las claves que indica en este caso los manuales de lineamientos, y bueno, pues el supuesto que no está ahí, pues se identificará como otros, ¿no? Pero algunos de ellos son la consignación, y es bien importante a veces el tema de la consignación, porque si nosotros analizamos el contrato de consignación, donde hay un consignante y un consignatario, a veces deducimos, es que es el contrato de maquila. No, pues el contrato de maquila es un contrato de maquila, o sea, tiene otra regulación, ¿no? Si nos vamos a lo que es el Código de Comercio, que es un contrato de consignación. Entonces, también a veces es importante identificar ese tipo de puntos, porque no necesariamente un contrato de maquila es un contrato de consignación. Bueno, en el caso del comodato, que también es un tipo de contrato en donde pues, se presta, en este caso, la cosa por un tiempo determinado, y bueno, pues obviamente quien recibe en comodato este bien, pues está obligado a conservarlo, ¿no? Darle mantenimiento para que continúe, este caso, su función, ¿no? Dependiendo de lo que sea, ¿no? El caso del depósito, el arrendamiento, ¿no? El depósito pudiese ser un tipo de almacenaje. El otro día me tocó un CFDI traslado, por ejemplo, de documentación, que básicamente decían, o sea, es que esta documentación la tengo que llevar a Estados Unidos porque la pide el corporativo. Realmente eran varias cajas de documentos, y bueno, pues había que buscar cuál era la de las opciones que se encuentran listadas para aplicarle a este caso, ¿no? El caso de algunos consumibles, ya sabemos que el caso, particularmente las maquiladoras que importan en definitivo, pero esas mercancías siguen siendo propiedad del corporativo, que también pudiese utilizarse. Material en el caso de embalaje,
algún tipo de servicio de reparación que se realice, también, bueno, pues el almacenaje, traslado a otras sucursales en el extranjero. También es común que las empresas pues tienen otra sucursal en el extranjero y que pues se envía para su venta, ¿no? En el extranjero. Sin embargo, como son sucursales de la propia empresa, pues no se está llevando a cabo una enajenación propia, ¿no? Y bueno, pues en este caso también hablamos de operaciones con clave de pedimento a uno, y aquí obviamente esa es la parte que genera diversas interpretaciones, y siendo aplicando un criterio conservador, bueno, pues es la que estaría sujeto al CFDI traslado más el complemento de comercio exterior, que ojo, antes de la entrada en vigor de esta reforma que hablamos del 29 del Código Fiscal de la Federación, antes de esto ya se aplicaba, y este manual de lineamientos del SAT pues lo establece de manera optativa, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los puntos que quiero comentar. De aquí les pongo como ejemplo un CFDI, en este caso de ingreso, con descuento. Veamos en la parte donde se declaran las mercancías, ¿no? Pues se pone que son las cajas de cartón, porque en este caso es de material de empaque. Se pone el importe y se declara, en este caso, un descuento. Aquí vienen los datos del complemento de comercio exterior. Recordemos que los datos del complemento de comercio exterior no son obligatorios que se impriman en la factura como tal, pero en su gran mayoría se imprime para efectos de poder identificar el documento, las características de la mercancía en el documento, porque recordemos que para efectos de exportación pues se declara una descripción de una mercancía, se declara cierta información, la fracción arancelaria, en el caso de propiamente el Incoterm. Entonces, esta información, pues sí, en este caso, está declarada, en particular esta empresa sí lo declara dentro de la impresión del CFDI, ¿no? Y vemos en la parte de abajo, en el XML, vean, aquí, por ejemplo, el total es cero, que es el mismo total de aquí, vemos el descuento, y obviamente el subtotal, ¿no? Y con el descuento, por eso da cero. Y en esta parte, bueno, pues vuelve a hacer referencia de esta información, ¿ok? Entonces, vean, más para que tengan una idea, esta operación fue fechada el 21 de octubre del 2020, o sea, antes de realizar todo este asunto de que entrara en vigor, ¿no? O sea, hay empresas que sí les preocupa el movimiento de sus inventarios, porque también es importante que para efectos de fiscales, así de manera muy general, si tú tienes una mercancía que está en inventario, si esa mercancía no le acreditas a la autoridad, bueno, pues ¿qué hiciste con esa mercancía? No, pues sabes que pues la exporté, ¿no? Y tienes algún documento donde la hayas exportado, no importa que haya sido título gratuito, o en este caso que no haya derivado de un acto de enajenación, y obviamente al no tener una evidencia para acreditar la legal salida, pues se presume, en términos del 59 del Código Fiscal de la Federación, que eso fue una venta en territorio nacional. Obviamente también pues hay supuestos que dan de baja los inventarios, ¿no? Y esto a veces es la cuestión que se debe de amarrar con el área fiscal, con el área de finanzas, bueno, cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo, ¿no? Por darle salida a esas mercancías, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver que básicamente en lo que viene siendo el complemento de comercio exterior, o sea, ¿por qué es importante el complemento? Porque el CFDI de traslado, recordemos que un CFDI general, o sea, de manera general,
cumple con unos requisitos que vienen publicados en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Trae una estructura, no es como hablar de un pedimento, ¿no? Que el pedimento decimos, no, pues que el registro 501, ¿no? Los registros 507, los 551, bueno, pues es una estructura que tiene un pedimento. Bueno, pues de igual manera, un CFDI tiene una estructura, y la estructura general del CFDI está contemplada pues en el anexo 20. Y cuando se hacen cierto tipo de operaciones muy particulares, bueno, pues se van agregando los complementos de comercio exterior. Y entonces hay dentro de un campo del complemento, que es el motivo de traslado, en el que tú especificas, bueno, pues cuál es la razón por la cual estás llevando a cabo este movimiento. Entonces te aparecen dentro del catálogo, solamente te aparecen estos. Por ejemplo, envío de mercancías facturadas con anterioridad, que esto, bueno, pues puede ser una adquisición antes de que haya sido obligatorio emitir, por ejemplo, un CFDI. Reubicación de mercancías propias, que era la parte que les comentaba, que pueden tener alguna sucursal en el extranjero, o porque simplemente pues, te las vas a llevar al extranjero para ver si las puedes vender. Envío de mercancías objeto de contrato de consignación, que les digo, a veces en el caso de las maquiladoras han aplicado mucho el 3, sin embargo el contrato de consignación, o sea, no es lo mismo que un contrato de maquila, pero bueno, es algo que sucede mucho en la práctica. Y envío de mercancías para posterior enajenación, que también aquí es un tipo de, es una especie como de consignación que se puede dar, en donde a lo mejor, ¿sabes qué? Pues se van a enviar las mercancías porque se pueden poner después para su venta, o después me las va a cobrar, después me las va a pagar. Y el envío de propiedad de terceros, lo que también es muy común, en donde sabes que, en el caso de las maquiladoras, sabes que pues esta mercancía no es de la empresa, y se declara el propiedad de tercero, ¿no? Y luego está el caso del 99. Ya en la práctica, el 99, la verdad que se ha dado diversos problemas para timbrar, y sobre todo que hay empresas que generan los CFDIs en portales, o sea, no tanto en el portal del SAT, porque el del portal del SAT sí viene la captura del CFDI, pero no viene para que tú registres o captures lo que es el complemento de comercio exterior. Entonces, al momento de timbrar, pues sí ha dado algunos errores ahí, cuando tú declaras el 99, y a veces, la verdad que, recordemos que en el caso de los timbrados, es como el prevalidador, o sea, una persona o el contribuyente hace el CFDI y debe de transmitir ese documento pues, para saber si está llenado de manera adecuada, y lo que hace el PAC, ¿no? Este proveedor autorizado de certificación, entonces lo que hace es, pues ya es timbrar el documento para que tú lo puedas imprimir, ¿no? Y obviamente por cada timbrada, pues hay un cobro, ¿no? Entonces, a veces estos marcan errores y pues hay que estar comunicándote con las empresas, ¿no? Que te proveen ese servicio. Ya los demás campos, pues son los básicos, ¿no? ¿Quién es el que lo está emitiendo? ¿Quién es el propietario, el receptor de la mercancía, los datos del destinatario? Dentro de los elementos de la mercancía, pues hubo un cambio importante con respecto al tema de las fracciones arancelarias, porque aquí de manera específica, pues ya ven que entró en vigor esta cuestión del número de identificación comercial, entonces también implicaciones en el tema del CFDI, y sabemos que el 24 de diciembre se había dado a conocer ya el catálogo, en donde dentro del campo de fracción, pues únicamente le agregaron el quinto par, entonces aquí pues ya quedó en el catálogo la fracción arancelaria. Como lo llama este campo, no sabemos que es clasificación arancelaria, sin embargo, bueno, pues aquí dentro del campo de fracción arancelaria se van a declarar los dígitos, en este caso del ICO, ¿no? Entonces esto, bueno, pues ya también es importante identificarlo, porque pues ese es un catálogo
oficial que se encuentra dentro del portal de lineamientos y que esto es lo que deben de tener los PAC, ¿no? Ahora sí que no le puedes poner la fracción que tú quieras, si debe de ser la que esté comprendida en el catálogo, ¿no? Ya si te equivocas por teclar otra que no es, pues ya es otro tema, ¿no? Entonces es un tema importante. Ahora, con respecto a las fracciones, porque también es un tema que debe de valorarse, ¿no? O sea, no nomás de decir, no, pues no requiere, ya me dijeron que no requiere, yo ya vi esta publicación y dice que no requiere, sino también debemos de valorar el riesgo, en este caso, de incumplimiento, y sobre todo porque hay empresas que generan muchas transacciones, ¿no? Y me ha tocado ver que, no sé, empresas de 2,000, hay una maquiladora de 2,000, 3,000, en este caso, facturas, ¿no? Entonces, imagínense que hagan un documento de manera incorrecta, pues la obligación de volver a tener que hacer el documento, ¿no? Entonces, aquí, si bien es cierto, sobre todo en la parte aduanera, el 184, que es el que habla de las sanciones en cuanto a la documentación y la transmisión, ustedes ven el 184, fracción primera, y habla de documentos que se presenten de manera extemporánea o que hayan sido omitidos, y siempre te habla de documentación que se encuentre obligado a emitir con base en la ley aduanera. Entonces, este no es un documento que proviene propiamente de la ley aduanera. Y también el artículo primero de la ley aduanera, pues señala que el Código Fiscal de la Federación se aplica de manera, en este caso, supletoria, ¿no? Entonces, aquí lo que se señala el Código Fiscal de la Federación, aquí les puse los artículos para que ustedes ahí tomen nota. Básicamente señala que cuando no se expida el CFDI o cuando se expida pero no reúna los requisitos, y aquí te menciona requisitos en general, ¿no? Porque te dice los requisitos que señala el código en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emite el SAT. Entonces, recordemos que el SAT en reglas dice que cumplas con lo que señala el lineamiento, ¿no? Entonces, ahí se va traspasando esa obligación y pues resulta ser que esos manuales, pues, a veces ni sabemos cuándo los actualizan, ¿no? Como estamos todos al pendiente de que lo emitan, pues no sabemos cuándo va a salir, ¿no? Entonces, aquí, bueno, queda claro que si no se emite o si se hace, pero se encuentra de manera incorrecta, pues ya vemos un supuesto en donde, pues, la multa va a ser 17,020 hasta 97,330, ¿eh? Que sabemos que en materia aduanera, pues, no vendemos malas piñas, ¿no? Pues ahí tendrá la del el 184A y 184B, ¿no? De la CUS de valor, pues que anda en los 22,900 pesos a los 30,000+ pesos, ¿no? Entonces, este es un tema también importante. Y también hay otra en donde el no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, bueno, pues habrá una sanción. En este caso, estamos hablando meramente de exportaciones. Y también es una parte relevante en cuanto a la obligación que tiene el agente aduanal como intermediario, ¿no? Que participa en el despacho en representación, pues, del exportador. Y bueno, pues aquí de manera clara se establece con base en la regla 3138, pues que el exportador es quien debe elaborar el CFDI de esas mercancías que van a ser, en este caso, exportadas, que van a cumplir los requisitos legales. Y bueno, pues el propio exportador, pues, envía esa factura de acuerdo con la instrucción que le dé el exportador para que, pues, le elabore el supedimento de exportación, en este caso, pues, a uno, ¿no? El agente aduanal, pues, lo que hace es recibir ese CFDI. Obviamente la 3138, les digo, es un caso muy específico porque se habla de las que sean objeto de enajenación. Entonces, la regla 3139 lo que señala es que el representante del despacho, pues, debe de verificar
que esa factura, o ese CFDI en este caso, pues, así que esté válido, ¿no? Pero también no sabemos si después de que se lleve a cabo la operación el otro lo vaya a cancelar. También hay requisitos para la cancelación de las facturas, ¿no? Entonces, una vez que revise esta información, pues ya procede a elaborar el documento. Obviamente, captura en el caso de los pueblos fiscales, que es el UID, ¿no? Lo captura dentro de el bloque correspondiente al tema del bloque de proveedor-comprador. Y bueno, pues hay una obviamente, una vez que concluye esta parte, continúa con el despacho, ¿no? Entonces, aquí es donde se encuentra la obligación en la 3139. Y ojo, es una obligación también del exportador. Sin embargo, pues en la agente aduanal, para tener mayor certeza, pues lo que hace es verificar que el documento pues se encuentre de manera válida, ¿no? Y bueno, pues incluso hay algunos que hacen una captura de pantalla, ¿no? Pues para tener como una prueba de que, ¿sabes qué? Pues mira, revisé el folio, ¿no? Porque no, tampoco te señala ahí la 3139 cómo es que vas a acreditar a la autoridad que sí hiciste esa función. Entonces, bueno, aquí haces el print screen, ¿no? Captura de pantalla para decir, ah, mira, ya hice la actividad, ¿no? Ahora, hay otro tema también importante en cuanto a la declaración. O sea, si bien es cierto, este es un, que lo establece la 3138, la 3138 hace mención de que se declaren los documentos electrónicos. Sin embargo, bueno, pues esto se lleva a cabo de manera digitalizada, y este es un criterio que a veces tenemos que estar buscando ratificación por parte de la autoridad, porque pasa mucho con las circulares, ¿no? A veces traemos circulares del 2000, ¿no? Del 2005 todavía, en donde, ah, mira, la autoridad interpretó esto, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues decir, ¿sabes qué? Pues ya eso ya está sin efecto. Entonces, pues esta prácticamente ya va a cumplir 5 años de publicación. Y en esta parte, pues deja claro que debe de digitalizarse lo que es el CFDI y el XML, ¿no? O sea, que de todas maneras, bueno, ¿para qué quieren el XML, no? O sea, una imagen del XML, pero bueno, ¿no? O sea, es un tema que, pues, bien establecido esta obligación. Sabemos que ya, o sea, de antemano, en otras pláticas que hemos tenido en cuanto a los criterios, que si no están publicados en el diario oficial, pues no pueden, en este caso, otorgar obligaciones, ¿no? Entonces, únicamente serán beneficios, entonces no quedarían sujetos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también lo es que para efectos de evitar demoras, pues uno lleva a cabo o cumple con esas obligaciones como lo indica la autoridad, ¿no? Incluso aquí todavía te señala, ¿no? Cuando lo vayas a hacer esa transmisión a la ventanilla digital, lo tienes que ubicar con la clave 170, ¿no? La etiqueta que tú le pongas, ¿no? No sé si alguien ha entrado a la ventanilla, pues se selecciona el tipo de e-document, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si selecciona otro? O sea, también son cuestiones ahí que a veces se suscitan en la práctica, ¿no? Entonces, por el lado de lo que acabamos de mencionar, ahora sí que del CFDI de traslado, es esta su obligación. Hay otra que ya la hemos comentado en alguna ocasión, porque generó ciertas inquietudes de si debo digitalizar o no lo que es el documento de transporte. Recordemos que también el artículo 36A de la ley aduanera se divide en dos, o sea, la fracción primera, que es el que habla de las importaciones, y la fracción segunda, que habla de las exportaciones. Las exportaciones, la verdad, que no señala muchos requisitos, simplemente habla de lo que viene siendo el tema del acuse de valor y de las,
regulaciones y restricciones arancelarias y, en su caso, el tema de declarar datos de identificación individual en ciertas operaciones. Sin embargo, en el caso de la fracción primera, pues sí te señala una serie de requisitos que deben de cumplir, en este caso, los importadores. Y había uno en particular que generaba inquietud sobre el documento de transporte. No digo propiamente la carta de porte, porque la carta de porte es un documento que se utiliza, o el nombre que se le da es un documento que se utiliza en México, ¿no? O sea, en Estados Unidos puede ser denominado de diferente forma, ¿no? Normalmente, por ejemplo, yo lo ubico como straight bill, pero pudiese denominarse de otra manera. Y aquí, bueno, pues lo que se ha interpretado, ¿no? Derivado de esta regla 3131, pues es que va a depender, obviamente, del tipo de medio de transporte que conduzca la mercancía para efectos de importación, que es el que yo voy a, en ese caso, digitalizar. Es decir, si la mercancía viene marítimo, pues estamos hablando del conocimiento de embarque. Si viene aéreo, bueno, pues estamos hablando de guía aérea. Pero puede ser que si viene el caso terrestre, pues que yo declare una lista de empaque para efectos de poder dar cumplimiento a ese supuesto y no necesariamente que tenga que digitalizar el straight bill, ¿no? O sea, no me dice que puede ser cualquiera de algunos de estos documentos, ¿no? Evidentemente, si se tiene similar a la carta de porte, bueno, pues se declara, ¿no? De acuerdo con la 3131, ¿no? Que ese es otro supuesto. Adicionalmente, tenemos en el caso de las transferencias. El caso de las transferencias, recordemos que en un momento dado generó cierta inquietud, ¿no? Cuando eliminó la palabra de la factura comercial y que tuvo ahí la reforma en cuanto a ahora ya todo lo denominaba en este caso CFDI, que generó ciertas inquietudes, hicieron unos planteamientos a la autoridad y pues emitió un criterio. Aquí lo que identificamos es que en las operaciones que se realicen con pedimento, en este caso consolidado, y que sean envíos de una región o franja fronteriza al interior del país, bueno, pues habla que debe de anexarse el CFDI. Evidentemente, sabemos que habla de un CFDI de traslado. Entonces, este criterio que ustedes pueden ubicar, ¿no? en el portal del SAT, ¿no? Que a veces hay que darles print screen y guardarlos ahí, porque pues no sabemos cuándo los puede eliminar, ¿no? La autoridad, aunque siempre se quedan guardados ahí en el caché. Y en esta parte, pues había unas preguntas frecuentes, ¿no? Porque te decía primero que tú podías utilizar el CFDI o el documento equivalente dependiendo del tipo de operación. Sin embargo, en las preguntas frecuentes sí se establecía el supuesto de cuándo ibas a utilizar, en este caso, el CFDI traslado. Y una de las razones de esta pregunta era porque generaba cierta inquietud, que ahorita vamos a comentar con la 2719, porque la 2719... de entrada establece una condición para que tú puedas emitir el CFDI de traslado, porque señala que los propietarios de las mercancías nacionales que formen parte de sus activos. Entonces la pregunta era, si, oye, ¿qué pasa si se trata primero de mercancías extranjeras? ¿Qué pasa si no soy el propietario y qué pasa si no forma parte de mis activos? Pues tú, obviamente, respondiendo estas interrogantes, dices, pues yo no soy un sujeto obligado. Y bueno, pues aquí lo que señaló, que esa es la que considero más relevante, cuando dice qué documento acompaña las mercancías que se trasladen en operaciones consolidadas conforme a la 4321, fracción primera, inciso D, y señala el CFDI de traslado independientemente de que el emisor no sea el propietario. Entonces aquí nos deja claro la autoridad. Obviamente esto pues sería de mucha utilidad que fuera plasmado en una regla, ¿no? O sea, en la 4321 pues ahí que le agregaran ese parrafito, ¿no? Lo cual no ha sucedido después de 2 años, ¿no? Pero bueno. Y que el CFDI de traslado, también otra que me parece importante, debe ser, debe de, se debe de expedir por vehículo.
Ahora, este es otro supuesto en donde utilizamos el CFDI de traslado. El aviso de traslado es un documento muy particular porque normalmente se utiliza cuando esta mercancía, una mercancía que se encuentra en la región fronteriza o en la franja fronteriza va a ser enviada a, ya sea a una región fronteriza o franja fronteriza, pero hay un traslado por el interior del país. O sea, por ejemplo, aquí en Baja California, si se lleva a cabo traslado de una industria a otra, o de una bodega, una sucursal, pues obviamente no se presentan esos documentos porque, que sí lo pudieran hacerlo, pero no se presentan porque lo que te establece la 436 es que estas se vayan con destino a una región fronteriza, a una franja fronteriza o al interior, en este caso, del país, ¿no? Tal cual lo establece su primer párrafo. Y en ese supuesto, al final, pues señala que el traslado de la mercancía deberá ampararse con el aviso de traslado, ¿no?, de esas mercancías que están, en este caso, importadas temporalmente bajo un programa IMEX que se encuentran bajo el recinto fiscalizado estratégico y que incluso sean de operador económico autorizado, ¿no? Entonces aquí dice, complementando esta parte, o cualquiera de los documentos establecidos en los artículos 146 de la ley aduanera, que ahí estamos hablando propiamente del documento aduanero, ¿no?, de la nota de venta del CFDI, y también señala, así como en la regla 2719, y la regla 2719 es la que habla del CFDI de traslado, ¿no? Entonces también ese es un tema importante que pues hay que profundizar. Y ya para ir cerrando esta plática, bueno, pues también tenemos que la regla 2719, que es la que me habla de los CFDIs de traslado, cuáles son los requisitos que deben cumplir, tuvo un cambio importante el 19 de noviembre del 2020, en la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal de este año. Sin embargo, bueno, pues ahora con la publicación de la resolución fiscal para el 2021, pues ya se contempla esa situación. Pero eso también creo que es importante analizarla, evidentemente porque trae una nueva obligación, que es el complemento carta-aporte, y que este carta-aporte, bueno, pues no ha sido publicado en el portal del SAT. Hemos estado ahí al pendiente, porque una vez que se publique, pues van a contar 30 días naturales para que esto tenga vigencia. Entonces también, bueno, pues es un cambio reciente. A veces primero regulan y después empieza, yo creo que la programación, que de entrada primero deberá estar la programación, ¿no? ¿Cómo es que lo vamos a trabajar? Haciendo una planeación adecuada, y una vez que ya se tengan pruebas y todo, pues entonces es como se establece la obligación, ¿no? Entonces, aquí la parte principal, obviamente estamos hablando de los propietarios de las mercancías nacionales que forman parte de sus activos, y también hay dos supuestos, ¿no? Se divide uno en el cual yo lleve a cabo el traslado de las mercancías con transportes propios, o a través, en este caso, de una empresa transportista, es decir, un intermediario, ¿no? Un agente de carga, pues que vaya a realizar la operación, ¿no? En ese supuesto, pues establece que para poder acreditar esa transportación, que también, o sea, no en la carta aporte, anteriormente no especificaba que fuera del transporte específicamente, o sea, el CFDI de traslado me refiero, el CFDI de traslado no especificaba que fuese para operaciones que se llevaran a cabo por medio de transporte terrestre. O sea, esto creo que hoy en día lo deja claro, que, y ese es uno de los cambios importantes, que si tú envías terrestre, vía férrea, marítimo, aéreo, fluvial, ¿no?, entonces básicamente tendrías que presentar un CFDI de traslado, incorporando obviamente el complemento de la carta aporte, ¿no?
Vuelve a mencionar las mismas características de que consignar el valor en cero, en el caso de utilizar, bueno, pues el RFC genérico en los supuestos de que se realicen operaciones con el público en general, y una parte importante es especificar dentro del campo de descripción cuál es el objeto de la transportación de las mercancías, ¿no? Entonces, en el supuesto que se realice a través de un intermediario, un agente de transporte, ¿no? Pues una empresa transportista, pues es quien en un momento dado también elabora un CFDI de tipo traslado, en donde pues incorpore este complemento cuando ya, en este caso, tenga vigencia, ¿no? Por que lo publique la autoridad y que ya corra el tiempo de los 30 días naturales. También, bueno, pues se hace mención que en aquellas mercancías que provengan de importaciones y que deriven de venta de primera mano, pues hay que señalar, pues, básicamente los datos del 29A de fracción octava del Código Fiscal de la Federación, que son los datos del pedimento, ¿no? Entonces aquí, de manera muy específica, menciona que pues ya el caso de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o de carga, pues tienen la obligación de expedir el CFDI tipo ingresos. Ellos, evidentemente, en ocasiones, bueno, pues te emiten el documento, y ese documento pues es también el que te van a cobrar, pues ahora sí que el flete o el traslado de esas mercancías. Por eso indica que debe contener los requisitos del 29A del Código Fiscal, que evidentemente van a parar la prestación de ese servicio, y también, bueno, pues deben de incorporar en este caso la carta por porte, de acuerdo con los lineamientos, en este caso, del SAT, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues se establece que independientemente de que se emite este documento, pues se deben de acompañar la documentación que acredite la legal estancia y tenencia de las mercancías, en el caso de procedencia extranjera o nacional. Ya vimos el 146, ¿no? El 146 básicamente te habla del documento aduanero, no te dice cuál documento, sino te dice de manera genérica, porque puede ser, en el caso de un pedimento, puede ser un tipo de aviso. Hay operaciones que se hacen mediante avisos. El caso, ya vimos que el CFDI también lo menciona, o incluso la nota de venta bajo ciertos supuestos, ¿no? Viene al final algo muy ya particular para el sector hidrocarburos y petrolíferos, en donde ellos, bueno, pues deben de incorporar un complemento específico de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? Y bueno, pues también se establece que en el caso de ese tipo de mercancías no se puede amparar el transporte, sí que se acompañe, pues, lo que es el CFDI y sus respectivos complementos. En el caso particular, les decía yo que evidentemente lo que es el CFDI traslado debe de ser parte del expediente, de acuerdo con lo que establece propiamente el 59 de Código Fiscal de la Federación, porque pues debemos de señalar cuáles son los medios que se utilizaron para, en este caso, realizar la transportación de las mercancías, ¿no? Y en caso de que se hayan utilizado transportes propios, pues también, en este caso, poder acreditarlo, ¿no? Sobre todo, en el caso de las exportaciones, porque el hecho de que yo tenga un pedimento de exportación, pues no significa que las mercancías hayan sido exportadas, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Aquí, bueno, pues ya para finalizar, les pongo el mini portal de lo que es la página del SAT, aquí donde estamos al pendiente de que publiquen el que mencionamos ahorita, el complemento del carta de porte. Aquí, bueno, pues es este, creo que es el de los más importantes, el de factura de comercio exterior, que así lo llaman ellos, ¿no? Pues son los lineamientos de lo que es el CFDI con el complemento de comercio exterior, que hay que estar al pendiente, sobre todo por estos cambios y tal vez en el caso de la autoridad que defina algunos criterios al respecto sobre lo que acabamos de comentar, porque es posiblemente más de uno va a decir, no, yo no estoy cumpliendo porque eso me dijeron
mis asesores, y bueno, pues eso dependerá obviamente del análisis que hayan realizado y también, bueno, pues el documento que le hayan expedido ustedes para poder acreditar tal situación. Entonces aquí ingresamos también para conocer cuáles son estos archivos de estos lineamientos, sobre todo por lo que les digo del catálogo de fracciones, ¿no? Que aquí es donde se publican y, bueno, pues se van a conocer los cualquier cambio, ¿no? Entonces hay que estar también al pendiente de esta situación, ¿no? Entonces aquí solamente se los pongo como referencia. También esperamos que haya cambios, sobre todo por este tipo de documentos, que esa es una circular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde vean para efectos del transportista, ¿no? Pues ellos les dicen, mira, pues tú puedes emitir este documento con esas características, ¿no? Sin embargo, este documento reúne los requisitos todavía de la versión 3.2, no de la versión 3.3, que es la que se aplica sobre todo en los FDIs. Obviamente, estamos hablando de una publicación que está desactualizada. En este caso en particular, bueno, pues también este es otro documento, porque te menciona básicamente dos tipos de los que puede, en este caso, emitir el transportista, ¿no? Aquí le está diciendo al transportista, mira, los formatos que tú puedes emitir tienen que cumplir con esas características, para que ustedes los ubiquen. Y bueno, pues también hay unas infracciones, sobre todo para el transportista, ¿no? En donde, bueno, pues si no cumplen con los requisitos que establece esta ley de caminos y puentes de transporte federal, bueno, pues van a ser sancionados. Aquí hay una de las posibles sanciones genéricas que se establece. Y vean, también hay un otro criterio en donde se establece, bueno, pues la aplicación de la corresponsabilidad en la prestación de servicio que ampara la carta de porte. Aquí les puse el caso del diario donde está publicado y también, bueno, pues se señala pues quién, ahora sí, quién va a ser el culpable, ¿no? En caso de que lo multen. Pero si se fijan, básicamente analizamos un supuesto en donde estamos hablando de exportaciones definitivas con clave de impedimento a uno, en donde no hay una enajenación, en donde si hay enajenación es a título gratuito. Vimos un supuesto en el caso de importaciones, si debo digitalizar o no la carta de porte. Vimos otro relacionado con los avisos de traslado, el de las transferencias virtuales, y bueno, pues también la responsabilidad que en este caso tiene el transportista de no elaborar este documento y que básicamente un CFDI de traslado, pues en términos de la de 2719, pues también debe de reunir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, es un panorama así general de cuestiones que ustedes deben de tomar en consideración, y sobre todo también identificar cuando están utilizando sus propios transportes o en su efecto cuando están contratando el servicio de una empresa transportista, pues para que lleve a cabo el traslado de la mercancía, ¿no? Bueno, Richard, pues como dice el doctor Carvajal, te queremos entregar tu, para que sigas haciendo el monopolio de los reconocimientos, en donde en este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, TLC Magazine México, llegamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema CFDI traslado en operaciones aduaneras, evita errores en la operación el día 17 de febrero del 2021. Muchas felicidades, Richard. Excelente presentación.